llevarse las primeras las placas de la torre, y es lo que tú dices realmente. O sea, tienes el tienes la bomba de Ziggs, vas a detonar la torre. Owner, que yo. Es que lo podría tirar lista, pero a lo mejor se está calentando bastante. ¿Qué? ¿Hola? Habla. Buenos días, ha dicho Owner. Buenos es que días, ha respondido claro. Tamken. No, True Clack, no, activa el Dominus, pero le estás niveando, menudo guantazo. Misma situación, pierde la partida, es como, ¿qué has hecho? Bueno, pues de momento Truclas que va a hacer el 1 contra 1 en el carril inferior. Ahí está, miraba buscando el corta de trocear, pero llega la ulti de Senna y es que siempre está atento. Truclax, te has motivado destello para intentar escapar. Llegaban aquí los refuerzos, ¿lo buscando la ulti de Senna, se cura muchísimo. ¿Cómo se cura Aatrox? Está perfectamente el muñeco, que no me digan a mí que no, que poquito más relevante de cada Steamfight. De todas maneras, ahí va, usa ahí va la una... definitiva y acierta la E. Y esto es lo que hace Sivana cuando funciona. La hitbox ha sido para pasarle el bar, ¿eh? También te lo digo. Bueno. Porque yo pensaba que no le daba. A Chapapi también le va calentando la careta. Cuidado aquí con el dragón, porque se lo termina llevando Shyvana, tercer dragón para el equipo de For the Win. La sombra del amanecer que pasaba por parte de Senna, Truclax, que está a puntísimo de morir. El destino que es bastante bueno, pero ahora que le persiguen con el suyo propio, Chapapi, que estaba a punto de morir, pero finalmente consigue salvarse la W de Senna, que es buenísima, dejando efectivamente. O sea, eres reincidente. Efectivamente, bueno, Hades aquí buscando la patada. No sé si está comprando tiempo, está yendo su equipo. Owner, que se queda bastante debilitado. Shock está diciendo, pero muchacho, ¿qué estás haciendo? Owner, que de hecho ha tenido que utilizar la definitiva una vez más de forma defensiva. Y ahí viene Aatrox con un flanqueo, pasando por encima de AFM. Shock, que va a terminar muriendo. Es otra kill para Aatrox, que se pone 5-0. Dios de mi vida, de mi corazón. Bueno, igual son más, ¿eh? Owner está 2 de vida. Dios, de... no tiene flash. Menuda motivada que se acaba de pegar a Owner. Bueno, al final quizás pensábamos que estaba forzando demasiado a Askit. 6-0 en el marcador. For the win va a intentar defenderlo. La definitiva de Ziggs, que es buena, pero no tienen jungla para intentar robarlo. Exactamente, Hades que se queda bajo mínimos, pero no pasa nada porque tienes una Senna en tu equipo. Truclax que activaba la definitiva, incluso FM, que es muy, muy, muy molesto con este Ziggs. Truclax que mete mitad de todo el mundo con el cortado y trocear. Truclax que tiene pinta de que va a terminar muriendo, seguro, una barbaridad. ¿Taki? Finalmente, otra para Aatrox. Shaggy que termina matando finalmente. ¡Están todos a 200! ¡Están todos a 200! ¡Vale, Shaggy! ¡No! ¡Rematamos todo el mundo! ¿No? ¿Qué me dices? ¡Es la doble para Tristana! ¡Tristana que va a terminar muriendo! ¡Tristana que cae, pero se lleva dos miembros del equipo de Despios que es por delante! ¡Solo está yo! ¡En Nashor está a 600 de vida! No, no ha pasado, no lo ha robado, no lo ha robado, no lo ha robado, ha estado muy cerca, lo hemos visto todos, nos hemos motivado con los portugueses, pero no han conseguido robar el Nashor, pero yo casi se convierte en el héroe de un país entero. Eso sí, Aatrox, que va 7-0-2, se va a dedicar a perseguir a esta Sivana, que parece que muy útil no va a ser esta partida. Y... de locura, este TP creo que no llega, ¿eh? ¿No llega? Sí llega, por muy poquito, ¿eh? Bueno, Shaki, que al final es una Tristana. Ojo, Shaki contra Chapapi. Travesía abisal, buscando aquí el lengüetazo. No impacta. Chapapi que va buscando Shijima Shafel. Destello, falange imperial. Shaki que va a morir. Finalmente, bueno, casi inhibidor. Y la prioridad, y la prioridad, porque fíjate que está Chapapi ahora mismo yendo a base y su equipo puede tener alma. Olver que quiera reventar a Gus. Cae la definitiva de Ziggs. Lo que le ha hecho a la Senna. Lo que le ha hecho a la Senna es ilegal. Pone vez más 18 en la pantalla porque esto no es normal. Truclax, hijo mío, te van a volver a matar. No me lo puedo creer. Dios de mi vida, se flashea afuera. AFM tirando bombitas, se lo come Nightmares. Pesadillas lo que le están dando al top player de For the Win. Corta, trocea. No está acertado Owner, ¿eh? Con las 6 de Shyvana. Estás un poco encerrado, cuidado porque va desbuscándote. Le acaban de forzar el destello una vez más al jungla de For the Win. Owner, que se está metiendo en la boca del lobo, te acabas de comer la W. Cuidado, la definitiva de Senna, se va a volver a morir. Es una kill más esto para el Aatrox. Lo va persiguiendo, efectivamente, 9-0-4 para el Aatrox de Defuse Kit. Mete la W, no, capacidad increíble sobre yo. AFM, que no puede hacer absolutamente nada. Está ahí, han cancelado las fallas, pero aún puedes tirar petardos en la grieta del invocador Terrak. Ahí va, travesía abisal, buscando... ¡No! ¡Pero cómo terminas así! La definitiva de Ziggs que le da al oxígeno. Y al final va a ganar de Fuskits esto con un backdoor al minuto 40. ¡Dios! ¡Chucky! ¿Pero qué hace? ¿Pero Chucky está loco? ¿Pero que no vas a ganar esta carrera? ¡Pero Chucky! Mira, Lua, que se está metiendo en mitad de todo el mundo, pero el Aatrox que se los puede limpiar. Shock activa y la gárgola se mete en mitad de todos, lo terminan matando. ¡Ha tepeado para bajear! ¡Está bajeando la Tristana! ¿Pero qué estás? ¡Ha bajeado la Tristana! ¡No va a valer para nada! Es que tiene Nashor, Ziggs no puede limpiar, tampoco le queda mana for the win. A la desesperada quita muchísimo Sivana, se ha llevado el Gea. Del Lee Sin salta Chuck, que la desesperada no va. ¡Esto es un caos! ¡Y Nashor lo gana for the win! ¡Chucky! No te creo que esto lo gana por...
le han quitado el gas. ¡Madre mía, bicho! No he dicho nada. No, bueno, le han quitado el gas, pero le ha quitado las ganas de vivir ahora mismo a Chucky, ¿eh? Bueno, de todas maneras, Matrucas intenta meter el stun, pero el bicharraco que todavía sigue vivo, el Raid Boss de World of Warcraft, que sigue todavía con vida, pero al final, la Raid que va a poder tumbar.